Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Naida Love y estamos otra vez aquí en Persigue tu Sueño. Bueno, chicos y chicas, estamos aquí con aquí nuestra querida Hannah, está durmiendo. Y así que aprovecho para deciros a todos muchísimas gracias por los que os estáis suscribiendo últimamente, estáis viendo los vídeos, le estáis dando like, sois de verdad unos amores, estáis comentando los vídeos, sois fantásticos de verdad y quería deciros y daros las gracias, muchísimas gracias por seguirme. Si es la primera vez que os topáis con uno de mis vídeos, chicos y chicas, nos los vamos a pasar súper bien. Os invito a que le deis al botoncito de suscribirse y os suscribáis porque lo vamos a pasar todos súper genial juntos. Y bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo al juego. Sabéis que abajo aparecerá también por pantalla y abajo en la cajita de información están mis redes sociales. Está mi Twitter, mi Instagram y todo lo que queráis saber. También está el horario, porque me lo habéis preguntado. Aunque el horario no está fijo y va a haber unas pequeñas modificaciones a lo largo de estos días. Así que por eso. Pero esas son las series que están en el canal. Por lo menos sabéis qué series tenemos. Así que vamos a ver, vamos a darle el play. Resulta que son las 6 de la mañana. Son las 6 de la mañana, estamos en veranito. Y tenemos día de marcha nocturna. Tenemos comidas y bebidas gratis. Los negocios locales quieren mostrar tu aprecio a los clientes ofreciendo comidas y bebidas gratis. Es hora de salir de casa y visitar algún lugar público. Pues chicos y chicas, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger aquí, en este caso, a nuestra querida Hannah. Ah, por cierto, me dijo una querida suscriptora, Vanessa, que Parchito, aunque tienes que tener todas las habilidades, tienes todo que tener con él, porque ahora no me sale, si sí que será porque es todavía espantapájaros. Bueno, vamos a pedirle consejo, vamos a buscar semillas, a ver qué nos da, vamos a inspeccionar y vamos a charlar con él, vamos a hablar de trivialidades, así que despiértate. Madre mía, los cuervos, de verdad. ¡Qué susto me dan! Y bueno, a ver, creo que... Uy, me he equivocado. Hoy tiene el día libre. Mirad esto, es que ella está súper preparada. Está súper preparada. Y bueno, como ya conocemos a Parchito y tenemos así varias cosas, os voy a enseñar una cosa. Oye, no, no se lo quites así, hombre. Venga, a ver. ¡Hala! ¿Qué nos ha dado? Quiero semillas del verano. De iniciación. Pero quiero del verano. A ver, judía. Bueno, bueno. A ver, mira. Esto, por ejemplo. Una rosa. Otoño y primavera. Bueno, pues la voy a plantar en primavera. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Lo que acaba de hacer. Lo había... ¡Nos ha asustado! Voy a inspeccionarlo otra vez porque me ha hecho una gracia. A ver si nos hace lo mismo. ¿Vas a hacer lo mismo si te inspeccionamos, Parchito? Me ha asustado, ¿vale? Chicos y chicas, me ha asustado un montón. Venga, vale, es que él tiene clases, es viernes. A ver, seguimos. ¿Nos vas a asustar o no? Te seguimos inspeccionando. Parchito, mira que tenemos algo amoroso. A ver, es que... ¡Ay! Dice hola. Vale, vale. Es que mirad. Con Parchito tenemos esto. No podemos... ¿Podemos enviarle un mensaje? Pues envíaselo. A ver, mirad un momentito. Quiero aquí... Están furiosas. Voy a recoger la miel y voy a estrechar los lazos. Están furiosas. Pero bueno, madre mía, todas están furiosas. Venga, va. Vale, parece a pesar de que están furiosas, van bastante... ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía. No, 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 nos pican, nos pican. ¿Esto qué es? Encuentro enigmático con el por el espantapájaros.
Vale, muy bien. Es que tenemos también que cuidar nuestro huerto. Venga. No puede ser. Estamos recogiendo, ¿verdad? Vale. Esto lo hemos recogido. Y este creo que está. No. No lo ha recogido. Es que creo que se puede hacer algo con las abejas. Decírmelo si después de estrechar lazos se puede hacer algo. Ponte el traje de apicultor y haz eso que si no. Ay, 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 por favor, que nos pican, que están furiosas. Vale, muy bien, vete a clase, anda. Ya se ha cambiado. Vale. Bien, pues mira, lo que cuando hemos hecho mucho interacciones con él, ven aquí un momentito, que quiero que lo veáis. ¿Ha recogido la miel? No, pero mirad, aquí yo le doy a atuendos, cambiar atuendos, es que se lo he puesto, es que lo tenéis que ver, ¿eh? No lo habéis visto. Uy, espérate, ¿dónde está? Aquí, 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 aquí. ¡Tarán! Me convierto en Parchito. Ahora soy Parchita. Bueno, a ver, como tenemos eso gratis, a ver, a ver, a ver. Por cierto, tenemos la aplicación de citas que vamos a utilizarlas. No, ¿qué vas a comer si tenemos cositas? Mira. ¿Buscas a alguien especial o algo serio? Entonces esta podría ser la opción correcta. Vale, no buscará todavía nada. Una cita ciegas, audaz, de gente abierta o simplemente por curiosidad. Elige esta opción si quieres sorprenderte. Cita a ciegas femenina, audaz, de mente abierta. Audaz, de mente abierta, simplemente por curiosidad. Vale, velada de una noche. Solo quieres un ligue, encontrar algunos ardientes y dispuestos a pasar una noche caliente. Habilitar llamadas calientes. Suscríbete al servicio de llamadas calientes. Vale, pueden ponerse en contacto contigo para un rapidito. Ella todavía no quiere nada serio, así que vamos a darle a esta aplicación. A ver, y vamos a cambiar el atuendo. Se va a poner ella súper mo. No, ese no. Te va a poner más super mona. Te vas a ir por ahí. Venga, hombre. Ahí, está aquí. Y ahora sí que vamos a hacer una cosita. Ya que nos hemos suscrito, tenemos que ir. Vamos a hacer una cita a ciegas, ¿vale, chicos? Y así vemos este mod. Si queréis que os lo deje en la descripción y que hagamos una mod review, lo vamos a hacer. Estoy, como dice, de mente abierta. Lo haremos ya más específicamente. Es que yo creo que a ella le pega más eso. Así que vamos a ver cómo funciona este pequeño mod. Que está muy bien. Es como el Tinder y cosas así. El Tinder de Mythic. Y me gusta mucho. Creo que lo hice también con el reto de los 100 bebés. Simplemente me registré. Pero hay que hacerlo, chicos y chicas. Venga. ¿A dónde nos vamos? A ver si hay alguna cosa. Es que no sé. Hola, este es nuestro chico. No sé si puse algo, algunos lotes. Es que no, no me acuerdo. A ver, ese no, si no le hacemos uno del juego. A ver. Es que este. No, vámonos a la ciudad. A San Maisú, ¿no, hombre? Vamos a aprovecharlo. Este chico no lo conocemos. A ver, a ver, a ver. Lugar ideal para fiestas. Pero no, yo quiero a. Aquí, chicos y chicas. Aquí, vámonos aquí. Ahora enseguida regresamos. Vale, chicos y chicas, ya estamos aquí. Madre mía, ella viene con lo de las picaduras. Tiene hambre. A ver, vamos a conocerlo. Besar a tu cita ya directamente. Vamos a hacer una presentación, sobre todo. Venga, hola, ¿qué tal?
Oh, elogiar el aspecto. Pues ha venido muy guapo, ya, todo hay que decirlo. Venga, sí, vamos a alegrarle el día. Creo que era aquí. Elogiar el aspecto. Uy, esta señora no para de venir y... Madre mía. Hola, perdona. Te voy a conocer mejor, venga, va. Charlar con Iker, mira, y yo aquí con mi paraguas de sandía. Vale, es activo. Muy bien. Relacionarse con su cita. Vamos a ver, vamos a dar una charla motivadora. Ven aquí, anda, por favor, que nos estamos mojando. Ven, por favor. Vale. A ver, un momento, necesito ir al baño. Vale, son unisex. Así que me voy a venir aquí un momentito a usar. A ver, déjate y ves un momentito al aseo, por favor. Úsalo. Úsalo. Madre mía. Usar. Usar. Madre mía. Y vamos a pedir algo. Pedir comida. Coger patatas fritas. Madre mía, señora. Sentarse y hablar con su cita. Vale. ¿Has terminado? Venga, va, que es, no quiero que me lo quiten. Vale, creo que... Que yo... Vale, sí. Venga, a ver. Madre mía, esa muchacha me está volviendo loca. Uf. Me está volviendo loca. Tradición completada. Bien. ¿Has cogido las patatas fritas? Pues ven aquí. Sentarse en grupo. Por favor, sentarse en grupo. Venga, va. Que tú también. Yo aquí con patatas fritas. A ver. Oye, van bastante bien, ¿eh? A ver. Oye, pues me gusta el muchacho, ¿eh? Me gusta el muchacho. Es guapete. Vale, habla sobre intereses. Vamos a hacer un poquito esto. Venga, va a ver. Damos una charla motivadora primero. Así, simplemente. Entusiasmarse por los intereses. Creo que eso sí. ¿Cómo voy yo? Vale, la comida bien. Oye, es que va todo guapetón, ¿eh? Así os lo digo. Venga, va. ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué podemos hacer más? Hablar, cantar, compartir, preguntar, despedirse, elogiar el atuendo, no sé el aspecto, pero bueno. Iker Smith. Bien. Vamos a ver, ¿qué podemos más? ¿Qué podemos más? Hablar de intereses, parece que ese sí. Yo he hecho algo y no sé qué he hecho. Venga, a ver, venga, vamos. Y ahora vamos a decirle un elogio al aspecto. A ver. Ella, vamos a decirle primero, ligamos. Y yo creo que si está en la cita no hace falta preguntarle. Elogiar el aspecto. Venga, a ver, vamos a darla ahí. Venga, va. Ya está súper guapa. Todo hay que decirlo. ¡Oh! Le acaba de aceptar eso. Parece que sí. A ver, Iker. Venga, va. Va, va, venga, va. Sí. Uy, se la ha cancelado sin querer. A ver. Alegrarle el día, aunque esté lloviendo. Yo te alegro el día. Que para eso estoy aquí. Elogiamos el aspecto. Vale, ya hemos terminado.
A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Una hora. Venga, va. Oye, ¿y si besamos a la cita? Es que confesamos atracción. Yo voy a confesarle en la atracción. Coquetear. Venga, va. Coquetear. Ligar. Venga, va, chicos. ¿Qué podemos hacer más? Vamos a... Oye. Bueno. Oye. Oye, se hace el difícil, salvar la situación. Venga, es que también lo conocemos poco. Podemos entusiasmarse por los intereses. Vale, es que me lo acepta y no me lo acepta. Venga, una broma. Graciosa. Hacer con bromear. Ahí. No sé por qué me sale. Venga, va. Lo conocemos bastante, ya estamos ahí. Ligar. Es que ligar sí que me lo acepta. Usar frases. Es que mirarlo, chicos. Contar una historia. Adoptar pose sexy. Venga, va. Preguntar por vida amorosa. A ver. Hacemos una preguntita subida de tono. Coger la mano. Coger la mano. Oye, parece que esta cita... Primer beso. Primer beso, chicos, mirad lo que tenemos ya. Ella no tiene nada serio con nadie. A ver, yo esto lo tengo que captar. Es que, mirad esto. Mirad esto. Debajo... Esperar un momentito, que me he equivocado de controles. Así. Vamos a darle al play. Seguimos, seguimos. Oh, parece que sí. Venga, va. Ya estamos. A ver, coger la mano. No, creo que no me la ha dado. Por bueno. Es que ya lo tenemos. Es que ya tenemos esto, chicos. Bueno, ya tiene un ligue. La cita se ha completado, así que chicos y chicas, vámonos a ir para casa. Vamos a despedirnos. Le acabo de dar una rosa, así porque así. Vamos. Vámonos. Quiero despedirnos. Nos despedimos de él. Y chicos y chicas, vamos a... ¡Oh! Sí, Hannah, ¿quieres que tengamos una cita? Chicos y chicas, en un comercio, no, en un comercio no. Decidme si queréis que tengamos una cita también con Joaquín. Parece que con este chico, este Iker, creo que se llamaba, va bastante bien, pero decidme si queréis que también tengamos una cita con Joaquín. Ella está libre, no son novios, puede, ya puede conocer a gente igual que él. Así que decidme en los comentarios si queréis que tengamos una cita también con Joaquín en el próximo. Con este chico va bastante bien. Ella, la verdad es que es una ligona y con él, con nuestro querido Parchito. Con Joaquín, ahora con este señor. Veremos a ver a quién tiene y a quién no. Y esto parece que se lía, parece que tenemos un trío en estos momentos. Así que, chicos y chicas, yo me despido de todos vosotros. Dejadmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por seguirme, por darle like, por comentar, por todo el apoyo que me dais. Suscribiros si no lo estáis para más vídeos de esta serie suculenta que se está poniendo súper interesante en las estaciones. Y ahora sí que sí, me despido con un chao, chao.